Pues hola a todos, bienvenidos a una nueva parte de Mario Kart 7 Carreras Online. Sí, así que pues nada, allá vamos. Porque sí, estoy esperando a que se cargue esto, porque tarda mucho, así que pues veremos. Bueno, vamos a intentar empezar cuanto antes. Bueno, sabéis, el primo, el amigo, el suscriptor, el otro suscriptor, el otro suscriptor. El otro suscriptor, mi amigo, y el otro suscriptor. De más recientes tenemos a Kevin de Francia. En segundo lugar, a Mari, no sé qué, el signo ese del Omega de Estados Unidos. Tercer lugar para C3PO, no sé muy dónde es. Cuarto lugar para SW Rara, que eso para mí que ni es una W, pero bueno. Cuarto lugar de Francia. Quinto lugar para otra cosa rara, Mateo de Francia. Quinto lugar. Sexto lugar para a Darky. Sí, ¿verdad? Este era, sí, este era el cuarto, quinto, sexto a Darky, Estados Unidos. Séptimo lugar para Shirokuma, México, además en la capital, México, Distrito Federal. Octavo lugar para Lilian de Anguila, ahí está Anguila, esa isla, eso ve que ahí atacado es Cuba, y eso es Florida, esta parte que sobresale. Porque, hombre, no, es que es una perspectiva que se ve pocas veces, pocas veces te encuentras a alguien de Anguila, pero bueno. Este es el noveno para Racing, Estados Unidos, y décimo para Nick, Florida. Bueno, como hay dos personas conectadas, me voy a unir pues a este mismo, isla de Francia, está en Francia capital. Y hoy, pues bueno, me voy con Donkey Kong. Pues sí, y os voy a decir ahora por qué. Bueno, de su coche mismo, luego Mokong. El, por ejemplo, sí. La de madera y luego pues también el super ala. Sí, bueno, le voy a contar por qué Donkey Kong hoy anda. Vaya hombre. Pues me uno del otro, que para eso había otro. ¿Verdad? Ya otro conectado. Así que nada, pues sin más dilación, me voy a unir al otro. Porque había así. Eso es lo que he dicho, había otro. Ahí está. Este. Bueno, sí, estoy estornudando, me he dado cuenta. Bueno, espero que con esto sí se pueda. A veces pasa que no te puedo unir al grupo de alguien, lo cual no sé por qué ocurre, pero ocurre. Vamos a ver quién está. Estoy yo ahí, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Japón y Estados Unidos. Sí, bueno, entre España, Japón y Estados Unidos está la cosa. Bueno, pues eso es lo que me dicen Donkey Kong. Hoy sí, me lo voy a coger. Hoy sí tiene un porqué. El porqué me lo cojo. Hoy, esta mañana, he jugado Mario Kart 8, así que vengo más o menos entrenado hoy para jugar aquí. Y resulta que me fui, pues con la Ricopa, estuve jugando, me fui bastante mal. Quedé bastante mal en las carreras. Sin embargo, después me cogí a Donkey Kong en otra. En otra me salí del grupo ese, me fui a otro grupo y me fue, vamos, genial. Quedaba ahí primero, segundo, tercero, cuarto, como mucho. Bueno, una vez creo que quedé. No, una vez. Pues no me acuerdo si hubo alguna vez que no lo celebrara. Creo que como muy abajo, quedé sexto, séptimo, como muy bajo. Y por lo dicho, me fue bastante bien con Donkey Kong al revés que con Larry. Entonces, bueno, a ver si con Donkey Kong en la 3DS no, pues, no me va a mí por lo menos igual de bien que en la Wii U, ojalá. Así que ya está. Bueno, vamos a ver. Espero. Uy, he movido la cámara, sí, se ha notado. Bueno, espero que por estar conduciendo así no me pase factura y que ahora conduzca irregular, pero bueno. Vamos a ver, no se ve. Ahora se ve un poco más claro. Ahí. Sí, bueno, de nuevo soy el que menos puntos tiene. La verdad es que es un poco molesto esta situación, pero bueno. No sé cuál hace tiempo que no hacemos, por ejemplo. El circuito. Es que yo no me acuerdo. O circuito Mario, no sé. Voy votando entre los dos. Yo creo que alguno de los dos hace tiempo que no lo hacemos, creo. Digo tiempo en días, no en partes, porque a lo mejor. Sí, hace tiempo de tiempo, no de parte, así que eso. ¡Vamos! Encima ha tocado el mío. Uy, pues eso es malo. Como una vez me dijo un primo Jesús, cuando tú eliges el tuyo y te toca, hombre, puedes estar contento. Pero en cierto modo también es malo, porque todo el mundo va a ir a por ti, porque saben que es el circuito que tú has elegido. Bueno, vamos a ver. La quito cuando quieras. Yo te espero y ya está. 3, 2, 1 y con turbo. Ah, no, no he hecho turbo salida. Vaya, esperaba yo hacer turbo salida. Bueno, vamos a ver que vea ya todo el mundo pasando y no avanzamos. Séptimo, sexto,
Bueno, aquí basta, un poco más, puede que difícil. La estrella. La estrella, sí, es cierto malo. Anda que no. Anda que no, me tenían que dar ya. Pues sí. Vamos, no, por cosas como esta se destroza una carrera, se acaba, pero bueno, es Mario Kart, ¿no? Es habitual que te den con la estrella. Lo peor, que ahora de delante también le toque la estrella. Bueno, tengo mil balas, que también una cosa bastante buena, y la cual agradezco a la TDS que me ha tocado. La TDS, bueno, a los cubiletes, ¿no? Que son los que tienen los objetos. Uy, veo aquí mucho tráfico, me están ya pisando los talones y tirándome contra los coches. Que sabéis que como yo me choque con un coche esos de más grandes, me revolotean por ahí, ¿eh? Bueno, yo muchas veces he intentado hacer el atajo ese que hay ahí de los tres, de las tres columnas esas y nunca lo he conseguido. Quizás debería entrenarme más en entrenamiento hasta conseguirlo, porque bueno, pues me da la impresión de que voy un poco lento, ¿no? Es como si el coche fuera lento, no sé. Uy, qué bien, ha habido ahí una explosión que me ha favorecido. Parece, no estoy seguro todavía. Bueno, voy segundo. Sí, muchas gracias. Esto me va a servir de mucho. ¡No! ¡Uy, qué bien! ¿Quinto? ¿Cómo? Se nota que había un montón de gente por atrás. No puede ser, venga, hombre. ¡Venga, hombre! Bueno, ¿quinto? Donkey Kong está celebrando, por lo que en teoría debería haber quedado cuatro, pero la máquina se ha confundido, ¿lo entendéis? Ay, yo que me. No, joder. Y yo, porque para mí que va a quedar de lo bueno. Aunque Donkey Kong lo celebre, estoy contento. Bueno, a veces pasa esto. Únicamente se lleva hasta la cuarta posición, pero como hemos quedado muy justitos y ha quedado quinto ahí, bueno, pues el cuarto seguramente no lo habrá celebrado. Yo sí, que esto no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Es que al estar tan justa la cosa, pues eso. Pero bueno, pues la verdad es que es un poco. Elegir circuito Mario. Es un poco lamentable esto, ¿no? Es un poco de frustrante, ¿no? Que yo vaya ahí segundo. La bomba para encima para el primero, ¿eh? El caparazón azul es para el primero. Que yo me paro ahí, ¿no? Que yo no sabía que había más gente detrás. Y ahora voy y claro, es que fijaros lo que son las cosas. Yo me hubiera ido por el otro lado. Si yo me hubiera ido por el otro lado, por el lado de la derecha, no por el de la izquierda, pues podría haber seguido sin pararme, porque ahí es que me había hecho una encerrona. Si seguía por la carretera, me daba la onda expansiva, y si me iba por el derecho, no. Como ya por el izquierdo para intentar adelantarle y me vino la bomba, pues claro, no tuve más remedio que pararme si no me llegaba la bomba expansiva que. Eso, verdad, yo no sé tanto gusto a la gente por saltar así como estaba imitando yo a la gente. Eso no sé si es verdad que sirve para ganar velocidad, pero yo lo hago y a mí no me sirve. Así que hay que ver, ese se ha chocado contra la pared por saltar demasiado. Es que ha saltado demasiado alto. Uy, no lo ha cogido, menos mal, menos mal. Se nota que es un poco más torpe conduciendo, ¿no? Venga, esto era lo que me faltaba ahora. Que me den y que me dejen, bueno, pues para el resto, ¿no? Pues para. Pues ya está. No, en serio, hay que quedar bien, ¿eh? Uy, nada, es que soy torpe. Soy torpe, es lo que me pasa. No, torpe no. Yo realmente, hoy en la Wii U, con Larry, si no he ganado tampoco muchas veces, ha sido por mala suerte. Yo qué sé, como que me ha pasado antes, iba muy bien y como dicen, en segundos, pues. Pasa lo que no pasa en años a veces, ¿no? Sí, anda, vete por el lado contrario, déjame ahí, sí. Bilbao me parece que se mueve en los circuitos, pero luego no sabe si es conveniente el lugar por el que pasa. Yo me voy a ir por el otro, pero como sé que. Por el otro lado, pero como sé que el otro me va a quitar lo que yo quiero, que es el objeto, la caja, el cubilete, como yo también le llamo, pues ya de nada me servía irme por el otro lado. Bueno, aquí me puede servir para estudiarme un poco con los coches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hombre, me sirve un poco a mí, sí, para estudiarme de. Yo voy con esta estrella y puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, banda, venga, hombre, esto ya sí que es una cosa que más me molesta. Me toca esto y luego no puedo yo hacer grandes cosas, pues porque hay una cosa ahí en medio que me impide seguir andando. Bueno, en cierto modo hay una ventaja porque te puedes recuperar fácilmente de ese
cataclismo, onda supersónica, sí. Sabéis lo que yo hablo, ¿no? Del bomb-omb, pero bueno. De verdad, la carrera, estamos ya en la última vuelta, últimos metros y no está nada decidido. Si me tocara algo bueno, anda que, me habéis lucido bien, ¿eh? Me habéis lucido bien, ¿eh? De verdad, yo con este puzzle es que no puedo. Anda, quinto otra vez, vaya hombre. Sí, hombre, lo bueno es que aunque quede quinto, gano puntos. Entonces, bueno, se compensa un poco eso. Bueno, se ganan pocos, que es lo que realmente únicamente se gana aquí, pero bueno. Al menos algo se gana. Algo se gana, por lo menos. Y nada, vamos a ver. Preparando la carrera. Bueno, voy a ver si esta ya es la última, ¿no? Siempre suelen hacer tres carreras, así que nada. Pues cuando esto quiera, ya está. Sí, vamos, somos lo mismo de antes. Veo que hay un montón de gente sin bandera. ¿Por qué no se establece en una región y facilitamos las cosas? Pienso yo. Vamos a ver. Yo espero que en esta, por lo menos a mí me vaya mejor. Es que es malo todo lo que pasa, es malo. Un montón. Otra vez mismo. No me gusta a mí cuando hay dos circuitos iguales. No. No, no me gusta, eso es muy repetitivo, ¿no? Yo qué sé, otra vez mismo. Bueno, la quito cuando quiera. Encima, bueno, no es el mismo, ¿no? O sí. Ah, no, es el espejo. Es un espejo. Mira, la gente ahí saltando como si esto fuera como si esto fuera un. Bien, hombre, ya le he dado a alguien, menos mal. Y ahí también le he dado, hombre. ¿A quién se le ocurre a mí adelantarle, hombre? No, de verdad, yo no entiendo que la gente salta con el coche, como si esto fuera una colchoneta. Vamos, que es un circuito. Pero si quiere adelantar, bueno, ganar velocidad o lo que sea, en vez de saltar, que yo que sé, no creo tampoco que sea bueno precisamente, pues podrían, lo que sé, hacer como era, eso que descubrí yo en Virtual Racing Hero. ¿Cómo se llamaba? Lo que sé, es que no. Fire Floating se llamaba, no, no me acuerdo. Era que te permitía ser. Había otra ahí atrás. Había otra. Ay, de verdad, estoy harto y quinto. La guía mala. Ahora voy a ser, claro. Voy quinto, pues bueno, no quiere decir quinto. Bueno, pues entonces ve al puesto diferente. Venga, ve sexto, que es peor todavía. Hombre, entre sexto y quinto, aunque no, aunque sea muy repetitivo el quinto, prefiero ir quinto a ir sexto. Hombre, eso está. Claro, ¿no? Cuanto más alta la posición, mejor. Hombre, ahora voy tercero, pero a ver cuánto me dura. Hombre, yo quiero quedar así, pero no. Anda, voy a tirar. Sí. ¡Uy! Ese caparazón de lo que me he librado. Vamos a ver, cuarta posición. Que esto no está nada decidido, nada está escrito. Bueno, tengo un pequeño castigo para quien me adelante. Que es que, de verdad, estoy. De verdad, ya me da la. Mira. Me evito un plátano, me evito un caparazón y luego va y me da una estrella porque sí, y eso es lo que me retrasa un montón. Vamos, ahora mismo esto, bueno, para mí como que tampoco me sirve de mucho, ¿no? Es una cosa un poco que yo qué sé, ve a la gente, pero tampoco, yo qué sé, ve, eso es lo malo, que no adelanto, ¿no? Yo qué sé, voy como lento. Yo sé que Donkey Kong es alguien que, bueno, tiene un coche pesado, ¿no? Pero yo qué sé, que lo ve ahí como que va lento el coche, no me da la velocidad que yo querría. Dame algo bueno. Bueno, esto no es bueno porque voy a quedar sexto irremediablemente y no me gusta. He quedado muy mal esta vez. Yo, no, la verdad, viendo la carrera tan mal, yo creo que no juego. Es mala suerte, es mala suerte. Ya, y yo creo que algunos puntos aún así he ganado, pero yo qué sé, que es que, joder. Bueno, que hemos llegado ya al final de esto y que espero que os haya gustado el vídeo, le podéis dar a me gusta y nos vemos cuando sea. Adiós, hasta pronto, adiós.